Voy a preparar un rico machacado con huevo o aporreadillo, como lo conozcan o como lo quieran llamar. Aquí tengo la carne, son 3/4 de carne oreada ya rebanadita. Y aquí y cuatro, le voy a poner 4 huevos y aquí tengo ya tomate hervidito con un chile perón para preparar. Tengo la sal y vamos a dorar la carnita. Aquí está preparándosela, ya está el aceite ya caliente. Doren, miren qué bonito está el fuego. Déjalo que se dore un poquito. Van a ver qué sabroso me va a salir. Miren, ya se doró la carnita. Miren nada más qué rica se ve. Bien doradita. Ahora le vamos a agregar el huevo. Vamos a agregar el huevito. A ver, miren, le vamos a agregar aquí ya este huevito. Batirlo un poquito para que. El machacadito con huevo, aporreadillo, como gusten llamarlo. Ya no le puse sal porque la carne trae, está saladita y vaya a ser que salga saladito el guisadito. Aquí tengo ya también ya la salsa molida. Bien, medio kilo de tomate y un chile perón, un dientito de ajo. Hacer un poquito más. Vamos a agregarle la salsita. Que hierva un poquito para que agarre sabor. Como les digo, ya no le pongo sal porque la carnita tiene y va a quedar muy salado. Aquí está ya lista, miren. El aporreadillo en salsa verde de tomate con chilito perón. Lo voy a retirar del fuego para poner una cazuela, para poner unos frijolitos a freír para acompañarlo. A ver. Vamos a ponerle un poquito de aceite a esta cazuela para los frijolitos. Miren qué sabroso está hirviendo, ya casi está listo. Ya casi está listo para comerse el machacadito.
O aporreadillo, como lo quieran. Tenemos ya Llevar. caliente el aceitito para poner los frijolitos para acompañar el aporreadillo. Dejarlos que hiervan un poco para que se queme bien el aceitito. Miren, ya están aquí los frijolitos bien ricos. Ahora vamos a servirnos un poquito de del guisado. También que este no es caldudo para que se que quede bien. Ay, va a estar bien sabroso que está esto. Miren, si lo pueden acompañar con sus frijolitos guisaditos. Bien sabroso. Ahora vamos a sacar la cazuela. Vamos a probar a ver cómo nos quedó. Está riquísimo. Con sus frijolitos, su huevito. Machacado, aporreadillo, como gusten llamarle. Delicioso. ¿Gustan? Ya saben. Cuando gusten, aquí los espero. Para comer. Esto fue por hoy, los antojitos de mamá Joshin. Riquísimo.